Perfecto, ahora sí, lo prometido es deuda, chicas, chicos, ya todos sabemos quiénes son los Jonas Brothers. ¿Hay alguien que no sepa quiénes son los Jonas Brothers? Yo creo que no, y si acaso existe ese alguien que no sabe quiénes son los Jonas Brothers, se van a enterar mucho de quiénes son en estas nuevas cápsulas que tendremos ahora diariamente durante 3 semanas en el Zapping Zone. Estas cápsulas se llaman Viviendo el Rock. Y vamos a poder conocer a los Jonas Brothers detrás de escenas, todos los viajes que tienen que hacer cuando estuvieron grabando la película de Camp Rock y muchas otras cosas. Son muy, muy simpáticos estos chicos. Vamos a conocerlos tal cual son en estas cápsulas. Vamos a ver la primera. ¡Demos la bienvenida a los Jonas Brothers! Jonas Brothers, Viviendo el Rock. Jonas Brothers está a punto de iniciar su gira con las localidades ya agotadas. Pero antes de partir, tenemos una enorme lista de cosas por hacer. Primero unas fotos para Camp Rock. 1, 2, 3. Estupendo. Ella es Demi Lovato. Estuvo en la película con nosotros y es una amiga excelente y también una gran cantante. Son hilarantes, asombrosos, son como mis hermanos. Son caballerosos y profesionales y son geniales. ¿Y qué, eres de por aquí? No. Una cosa menos en la lista. Es hora de ver a nuestra asombrosa diseñadora de vestuario Michelle. Ella nos ayudará a pulir nuestro estilo para la gira. Es como comprar la ropa de la escuela, solo que mejor. ¿Sí son de tu talla? Tendremos todo nuestro vestuario listo para irnos. Estoy algo nervioso y emocionado al mismo tiempo, porque es la primera gira importante que haremos y será divertido. Toda nuestra ropa se abre sin botones porque tenemos que cambiarnos en 2 minutos. Solo desprendes el velcro. Me encanta toda la ropa. Nuestra diseñadora de vestuario hace la mejor ropa. Cada vez que veo algo es perfecto. Listo, terminado. Lo que sigue en la lista. No puedes irte a una gira de rock and roll sin llevar un asombroso par de zapatos deportivos. Esos me gustan. Joe, mira, son como los que usaste en la gira de Hannah Montana. Tengo estos y tengo estos. Unos trucos. Igual que con el micrófono. Hola. No es sencillo para mí porque yo uso esta clase de calzado de piel y de vestir y lo que estoy buscando son unos que tengan... Ah, podrían ser estos. Oigan, en lugar de hablar de zapatos, ¿por qué no los compran y ya? Esos serían perfectos para la gira. Sí, a mí también me gusta. Nuestro avión sale en 2 horas y todavía no empacamos nada. Es hora de ir a casa. Bien, chicos, vámonos. Oigan, ya. ¿A dónde? ¿A empacar? Llevamos muchas cosas en esta gira. Qué bueno es terminar de empacar. Justo cuando creímos que al fin tendríamos un respiro, papá agregó una tarea de última hora a la lista. Tenemos que escuchar a nuestros padres como otros chicos. Déjenme enseñarles. Su mamá quiere que saquen algo. Cuidado con las cosas. Hacemos cosas normales de adolescentes, como cuando hay que sacar la basura. Hacemos lo mismo que hace todo el mundo. Aún no es todo. Tengo una última tarea antes de salir. Quiero que aquí metas todo lo que te falta. Mamá me pidió vigilar a Frankie. Aquí está, esto ya. Gracias a su idea de empacar sus juguetes. Juguetes. No, Franklin, eso no. Eso ya no cabe. Y más juguetes. Nos vamos de gira. Primer día partimos para... Cuando me miras a los ojos. ¿Quién es siempre el último en salir? Todo listo. Gira 2007. Andando. Esperen, 2008. Por fin la lista está completa. Normalmente estaríamos tranquilos, pero esta vez es diferente. Nos dirigimos a nuestra primera gira solos. Y se inicia la acción. Es hora de que comencemos a vivir el rock.